¿Qué tal? Muy buenas tardes, soy Adrián de los Santos de Noticias TV. Bueno, atendiendo este reporte que nos hicieron hace unos momentos en el sentido de que se había registrado un accidente con lesionados aquí sobre la avenida Prisciliano, por la avenida Francisco Medina Asensio, esto frente a Playa de Oro. Hace unos momentos comentaban que el accidente era sobre la Prisciliano Sánchez. Las unidades realizaron el recorrido por las zonas, sin embargo no encontraron nada. Localizaron solamente este vehículo de la marca Mercedes-Benz con placas de turismo, el cual, pues bueno, se impacta con el vehículo de la marca Chevrolet Aveo, que ya también les mostramos aquí en el video. Este accidente sucede sobre la avenida Francisco Medina Asensio, en las afueras de Playa de Oro, de acuerdo a lo que informan los oficiales de tránsito municipal. Esta camioneta que usted tiene aquí a la vista circula aquí sobre la avenida en dirección norte a sur, y al llegar aquí a Soriana, Playa de Oro, pues bueno, sale el vehículo de la marca Chevrolet, contra el cual se estrella con su costado delantero del lado derecho. Ambos vehículos presentan daños, pero ya han llegado aquí las respectivas aseguradoras. No hay lesionados, pero sí las personas que viajaban de copiloto, pues sí, se llevaron el susto. Y por lo tanto los oficiales del Departamento de Tránsito solicitaron la presencia de personal de paramédicos. Sin embargo, no fue necesario la atención de ninguno de ellos. Por lo tanto, continuaron con su recorrido normal. Son daños materiales solamente de este accidente que se registra aquí sobre la avenida Francisco Medina Asensio, entre Soriana, Playa de Oro y el Hotel Hacienda Buenaventura. Soy Adrián de los Santos de Noticias TV, los dejamos con esta imagen y un momento mayor información respecto a este accidente. Muy buenas tardes.